Mire, quiero que escuchen esto. Miren, quiero que escuchen esto. ¡Ay! ¿Se dan cuenta, hermano? ¡Clímax de terror! ¡Claro que sí! ¿Por qué clímax de terror? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Quiere Videos del Mundo de Reacción. Y hoy vamos a reaccionar a Juan Andrés Salfate Salfate con La Maldición de las películas de terror. Estas películas que la verdad uno ve como si nada, dice, ah, ya son de terror, pero resulta que esconden oscuros secretos. Y vamos a ponerle pause a la canción que ya no es de terror, es electrónica y me están dando ganas de bailar, de mover el... Olvídense. Puchémosle like con todo. Quiero que le dejes tu guapísimo, hermosísimo like. Y vamos, púchale play a full, hermane que berreque. Sí, Obviamente que listo. molestan las casas, que mueven las Ok, cosas vamos y a con todo, veces chicos. atacan a sus ¿Qué propios vamos a hacer habitantes. hoy, maestro? Hoy día vamos a revisar precisamente aquellas películas malditas que hay que ser muy valiente para atreverse a hacer un remake. Tanto La Profecía como Poltergeist y también como El Exorcista son las que tendremos en cuenta el día de hoy. Corre ficha, señor director. La original, año 1982. Como ustedes saben, esta familia que lucha por rescatar a su niña, a Carolán, la pequeñita que está ahí en pantalla, atormentada por los espíritus de una casa maldita que se la llevan a su propia dimensión. Las víctimas, entre tantas, pero víctimas fatales, amigos míos, de este film, y estoy hablando ahora de la vida real, es Heather O'Rourke, la protagonista, Carolan, la chiquitita, y Dominic Dunn, que interpretaba a la hermana de ella y en este caso la hija adolescente. Fue Ella chiquitita, ella, la rubia esa, es la que falleció. un verdadero impresionante clamor en toda la prensa mundial cuando ella, que era la primera en comunicarse con este espíritu furibundo, y que obviamente desatan obviamente una serie de efectos paranormales en el hogar de esta familia que no daba crédito a lo que estaba sucediendo, es la primera víctima. Eso era en la pantalla. ¿Quién hubiese pensado que esto terminaría ocurriendo en la vida real? Así fue como en las noticias de todo el mundo se dio la noticia que la pequeñita, de una enfermedad hasta ahora completamente desconocida y llena de dolor y convulsiones estomacales, terminó perdiendo la vida. Por supuesto, todos le echan la culpa a la película. Atención. Hoy esto es terrible, ¿eh? De verdad que sí. At the age of 12, Heather O'Rourke had been a Hollywood star for most of her life. She appeared in all three Poltergeist movies and on television as well. She was also president of her elementary school class outside of Los Angeles. But Sunday, she became ill with the flu. Yesterday, she got worse, and on the way to the hospital, she died at the age of 12. Wow. Ay, murió 12 a los 12. años, exactamente, con una obstrucción intestinal que terminó extrañamente derivado en un ataque cardíaco. Finalmente, los doctores, cuando la revisan, le dicen: ¿saben qué? Esto que parecía tan sencillo terminó ramificándose en otra cantidad de factores y síntomas Claro. que hasta el día de hoy no se logra entender. No es la única vez que ha ocurrido, dicen los doctores, digamos, en pie de la rigurosidad, pero sin embargo, no se veía venir. Y ojo, ojo, ella comenzó con una gripe. Eso es lo más ilógico, porque una gripe que después te toma el estómago y finalmente ramificándose termina quitándote la vida. Ahora, ¿por qué razón dicen que Poltergeist está maldita? Recordar que en la película, o sea, la trama de la película tiene que ver, obviamente, con que crean unas casas sobre unas tumbas indias, ¿ok? Ellos supuestamente sacan las tumbas, o sea, lo de arriba, pero dejan los huesos y todo abajo, o sea, prácticamente sacaron lo de arriba, abajo, y construyen las casas sobre esto, o sea, sobre los esqueletos. Pero, ustedes dirán, ay, pero no tiene nada malo porque es la película. Es que pasa que ocuparon huesos reales en la película. Realmente pasó lo que la misma trama estaba diciendo. Usaron huesos reales porque los huesos falsos eran muy caros. Wow, es impresionante. La inteligencia humana a veces no tiene límite para meterse con estas cosas. Obviamente todos comenzaron. ¿Ella no era la niñita de Poltergeist? Sí, pero debe haber sido casualidad. Comienzan a aparecer una cantidad de datos. Dicen, oye, a mí me pasó tal cosa, yo choqué, a mí se me quemó la casa. Y de repente pasa el tiempo y vuelve a ocurrir otra desgracia. La hermana de esta niñita que falleció de este ataque cardíaco, la pequeña Carolán, finalmente, la hija adolescente, la estamos viendo, también murió en circunstancias aún
más trágica. Claro, ella era una chica morena, así como muy llevada a su idea, así muy adolescente, así rebelde y todo lo demás. Claro. Sin embargo, amigos míos, claro, estamos viendo una escena de la película donde enfrente este grupo de trabajadores que estaban obviamente construyendo más casas, como decía la película, en este sector que fue edificado sobre un cementerio. De hecho, es la última que aparece como víctima de esta casa fantástica. Oye, y ella murió, pero de forma terrible. Donde termina contrayéndose sobre sí misma y en venganza de todos aquellos que decidieron de alguna manera profanar este cementerio, terminan construyendo esta nueva urbanidad. Atención, amigos míos, la revista People del año 1983 así consignaba la noticia. La joven promesa del cine, anuda, Dominique Dunn, quien interpretara a la hija adolescente en Poltergeist, fue asesinada por su novio, John Sweeney, tras 2 años de tormentosa relación. Estudios forenses señalan que habría sido estrangulada. Esto fue a los 22 años. ¡Qué horrible! Y atención, fíjense que ella cuando grabó la primera película, cuando la filmó, hubo una serie de problemas familiares. Y todos le decían, oye, no te metas más con esta película porque a muchos le han pasado cosas extrañas. Entonces decía, ¿sabes qué puede ser? Intentó por aquí y por allá, no conseguía trabajo y de repente le llaman, oye, vamos a hacer la segunda parte de Poltergeist, ¿puedes participar? Encantada, total, ahora sí repunta mi carrera. Dicho y hecho, firma el contrato a la semana. Su novio termina volviéndose completamente loco, la estrangula y termina asesinándola a vista y paciencia de todos los vecinos que estaban ahí. Fue la segunda víctima que cobró Poltergeist, entre otros accidentes muy extraños, no siempre características fatales, pero que parecen rodear parte de esta maldición que, como les decía, este próximo 31 de julio... Oye, y no solamente eso, bueno, está hablando del 31 de julio que iba a salir el remake, que ya salió hace muchísimo rato, ¿no? Este video debe ser de años atrás, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo para agregar, hay algo muy especial, porque no solamente le pasó a ella, si bien después fallecieron otros miembros, obviamente, del equipo, también hay que entender que quién dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero no quiero trabajar con estos huesos que son reales. No son de utilidad, hermano. Estos son huesos reales. No quiero. Ella, la señora, la actriz principal, la que es mamá de la pequeña rubiecita que decía, ya están aquí, ¿ok? Ella llegaba a la casa, los cuadros se daban vueltas. O sea, entraba a la casa y estaban todos los cuadros dados vueltas. Eso le duró hasta que terminó la película. O sea, durante toda la película empezaron a pasar esta serie de cosas. Se despertaba en la noche, veía extrañamente la ventana, estaba abierta. Le pasaron un sinfín de cosas. Entonces tú dices, wow, ¿será que esto es manipulación mediática? Difícil, con 2 muertes. De hecho, tiene más de 3 muertes en los integrantes en un corto periodo de tiempo. O sea, mientras se rodaba la película, es bastante difícil, ¿no? Se estrena el remake que ya varios están diciendo quién irá a morir acá, qué cosas terribles pueden llegar a pasar. No es la única película que ha tenido estos oscuros finales. No, una que tiene el récord de casos misteriosos que arrastra la muerte consigo es La Profecía. Y no es para menos. La Profecía, cuando estamos escuchando la partitura de Johnny Goldsmith, habla de esta familia que es víctima de extraños sucesos tras adoptar un pequeño al que llaman Damian. La víctima, tremendo actor, Gregory Peck. Ya van a ver lo que le ocurrió y de cuántas cosas zafó. Y John Richardson, director de efectos especiales. Por si no lo saben, Damian es ni más ni menos que el anticristo. Según la película, es el hijo de Satanás, con el 666 marcado en la cabeza. Ojo, hubo muchos grupos de cristianos que protestaban porque de alguna manera el mal gana en esta película. Claro. Y va ascendiendo en poder hasta llegar a ser el presidente de Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Sí, señor. Bien adelantado, se para el 76. Exacto. El caso es que esto sí que estuvo azotado por todo tipo de maldiciones. Atención, vemos un pequeño extracto de las cosas que ocurrieron durante el rodaje y después nos vamos directamente a sus víctimas. Llegamos con todo, chicos. All during the picture, there was strange things happening. And it was an aura of not being welcomed. I mean, the devil was really, I really sincerely believe that the devil didn't want the picture to be made. There were all kinds of incidents during the shooting of this film, and the newspapers thought we made them up. Did evil win? If you believe, yes. Did we have a lot of problems with a lot of religious nuts who said you can't have the evil win over good because it's the devil? Yes, we had that. Estaban hablando dos de los productores de la película The Omen, La Profecía.
Ojo, tuvieron un alcance aquí, voy a hacer. Tuvieron, de hecho, la iglesia en contra. La iglesia, de hecho, el mismo Papa, lo tuvieron en contra porque él no estaba feliz con que el diablo ganara. No estaba feliz con que... A ver, las películas anteriormente eran muy, no sé, como las teleseries. Bueno, hoy en día ya no tanto, pero antes era como que el bueno sí o sí tenía que ganar. No había forma de que el mal triunfara. Y acá no. Aquí estamos hablando de Demian, un pequeño que es la reencarnación, por así decirlo, del mandinga, bueno, del diablo, claro que sí, y él se mantiene hasta el final. Todas las personas que se le cruzan en su camino son eliminadas, o sea, no hay forma que puedan batallar contra Demian. Y claro, la iglesia estaba contra eso, ¿no? Donde decía, aquí pareciera medio en broma, medio en serio. Ah, y en varias oportunidades decían, la gente pensaba que cuando aparecían estas noticias del rodaje, que la estábamos fabricando nosotros para crear, digamos, cierta expectativa. La verdad que no, lo pasamos bastante mal. Por un lado decían, es probable que el diablo, medio en broma, medio en serio, no quería que hiciéramos esta película para que la gente comenzara a entender lo que significaba el hijo de Satanás, porque obviamente el mejor negocio del diablo es pasar inadvertido, ¿cierto? Sí. Y grupos de religiosos en tanto también reclaman, decían, a ver el guión, a ver el argumento de la película, el diablo termina ganando, esto es anticristiano. La cosa es que pasaron cosas tremendas, amigos míos. Gregory Peck, actorazo, reconocido históricamente por Hollywood, ahí lo estamos viendo en pantalla, que era el padre millonario y que finalmente engendra al próximo presidente de Estados Unidos, fue el que adoptó a este niño, el que nació de un chacal, que hizo que su propia nana se asesinara. Sí. Todos aquellos que lo desafiaban, tenía un grupo de gente que lo protegía, terminó matando, siendo testigo del asesinato de su propia madre postiza, un niño completamente cruel, y ahí grita y patalea porque lo iban a llevar a la iglesia, gente de alta alcurnia, de mucha sociedad, roce absoluto. Finalmente querían presentárselo al cura y este niño ni siquiera acepta que lo acerquen a las puertas de esta catedral. Bueno. Atención, amigos míos, Gregory Peck, ¿qué ocurrió con él? Atención, esto no quiero equivocarme en ningún dato, lo voy a decirle. Ok, esto yo no tengo idea, de verdad, no sé cómo falleció Gregory. Literalmente. Ahí estaba el actor, tremendísimo actor, con un largo currículum de película. Tremendo. Se salvó de la muerte durante el rodaje. Cuando iba en el avión, le cae un rayo al avión. En el tiempo donde no estaban tan protegidos como ahora, con jaulas, faras y todo lo demás. Pero igual raro. Raro. El avión se vio obligado a aterrizar. ¿Ah? Antes eran mucho más cautos los vuelos de los aviones, los hacían todos sobre las nubes, evitaban las tormentas, no despegaban. Sin embargo, este avión le cayó un rayo en pleno. Algunos instrumentos fallaron, se vieron forzados, obviamente, a aterrizar. ¿Ya? Entonces lo hacen esperar en el aeropuerto, estaban yendo al rodaje, digamos, no había que perder tiempo. Decide tomar un segundo avión. Algo la atrasa, no logra tomar este avión y este avión viene, se viene a pique y se cae. No te creo. Exacto, pero otra gente que... Porque esto iba, no iba solo el actor, claro. Iban más personajes del equipo del rodaje. Bueno, dado que el video es bastante extenso, o sea, tenemos prácticamente 20 minutos de puro video, más la reacción obviamente va a quedar un poquitito más, lo voy a separar en dos partes, pero no te preocupes, la parte 1, o sea, la otra parte, perdón, estará acá en el primer comentario, te la dejaré ahí, así que no tienes que esperar nada. Un abrazo tremendo, de verdad, de todo corazón. Y púchale like, pero con todo, si te gusta esto, hermané perré, y comparte en las redes sociales estas tremendas películas. Besos enormes. Pasa por los otros videos. Adiós.